close up from love, I didn't need the pain. Once, twice, was nothing, it was all in vain. But time starts to pass before you know it, you're frozen. Hola a todos y a todas. Bienvenidos desde cualquier punto del planeta al universo Delicatessen. Os habla al micrófono Virginia Segú y desde la mesa de sonido Mari Cañete. Hola Mari, ¿cómo estamos? Hola, aquí estamos como siempre con mi afonía. Un poco afónica. Crónica. ¿No? Eso quiere decir que has pegado buena caña en las clases de spinning, sí. ¿No? Esta semana ha sido mortal. Cañera. Sí. Esta semana en Delicatessen contamos con la compañía de Pacho Ayaso y Jorge Vázquez, aunque no está aquí físicamente porque él está en Vigo, yo sé que nos está escuchando, de momento le vamos a mandar un saludo. Y ellos, Pacho y Jorge, hola Pacho, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy ¿Estamos bien? Muy bien. Pues les decía, ellos son psicólogos, entre otras cosas, que ya nos explicarán. Pero hoy está aquí Pacho en concreto, y a Jorge ya he dicho que le mandábamos saludos. Está aquí por otro tema, que aún no voy a desvelar todavía, porque antes os quiero explicar una historia. La historia es la siguiente. Había una vez un señor muy sesudo, con un trabajo muy serio, en el que empleaba muchas horas, muchísimas horas. Siempre que alguien le hacía una pregunta, una propuesta o un comentario que no estuviera relacionado con su trabajo, le respondía: no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Tenía muchas preocupaciones y muchas emociones negativas, cansancio, mal humor, ansiedad, estrés, y todo eso lo llevaba encima como si fuera un abrigo. Con el tiempo, como estas preocupaciones, etcétera, fueron creciendo, necesitó una mochila para llevar todas esas cosas, porque ese extraño equipaje iba creciendo y creciendo cada día. Pronto necesitó una maleta, después un arcón, luego tuvo que cambiarse de coche, porque si no, no le cabía todo lo que tenía que trasladar. Después una furgoneta, luego un tráiler y al final un autocar, donde llevaba todas sus preocupaciones, su mal humor, su cansancio, que cada vez era mayor. Un día se desvió de su camino y se perdió. Se adentró en un bosque y se le apareció un mago, que es lo que suele pasar cada vez que te pierdes en un bosque. Y entonces el mago le hizo una pregunta y le dijo: ¿cuál es tu misión? ¿Cómo? Preguntó el hombre. ¿Qué, cuál es tu misión? El hombre se quedó en silencio unos segundos y respondió: nunca me había hecho esa pregunta, pero no voy a parar hasta dar con la respuesta. Y dejó a un lado el autocar y se fue él solito a buscar la respuesta a esta magnífica pregunta. Y ahí voy a dar la entrada, Pacho, y te voy a hacer esta pregunta, que es que le damos importancia a cosas que no tienen tanta y en cambio ignoramos las que de verdad importan. Totalmente de acuerdo con la historia que has contado. Sí, sí, o sea, a menudo nos perdemos en un día a día agobiante, terrorífico puede llegar a ser, ¿no? Y no buscamos, ¿no?, qué es lo que hay en nuestro interior, o qué es lo que hay, ¿no? Sí, atabalados por todas las agendas y por todas las preocupaciones y por todas las cosas que tenemos que hacer, las supuestas obligaciones, en realidad perdemos lo que es lo importante, la esencia y la misión. Nosotros hablamos de... Hay una expresión que tienen los japoneses que se llama ikigai, que es una razón por la que vivir. Entonces ellos consideran que es muy importante que cada uno encuentre su razón para vivir, su razón para levantarse por las mañanas, pero razón de verdad, no el solo el hecho de tener que pagar facturas o trabajar para tener que pagar las cosas, sino lo que realmente conecta con nosotros, con nuestra esencia. Hablando de razones, yo había dicho que había una razón por la cual Pacho está hoy aquí, todavía no lo he dicho, y es que este tema que no quería desvelar es un secreto, pero no para guardar, sino para contar. Se trata de un libro, Superhumanos. Yo he vivido la experiencia en primera persona, o sea que os puedo decir que esto no es que sea alimento para la mente, esto es un manjar para la mente, la verdad. Yo es que no sé por dónde empezar, o sea, vengo aquí como una niña con zapatos nuevos, porque, quizás, vamos a empezar por el principio, ¿no? Porque todas las historias me gusta llegar al principio, de cómo, cuándo y por qué nació la idea de escribir Superhumanos. Superhumanos en realidad es una conversación que nosotros hemos tenido, Jorge y yo hemos tenido. Los dos estudiamos psicología hace como 20 años ya.
y desde entonces yo he viajado, he estado fuera de Galicia. Entonces cada vez que nos reuníamos teníamos conversaciones sobre las lecturas, sobre inquietudes que teníamos, y cada vez que hablábamos nos parecían interesantes los temas y pensábamos que había más gente que le podría interesar esto. Entonces un día decidimos, vale, vamos a ponerlo por escrito, porque si no esto se va a perder y queremos compartirlo con más gente. Y a partir de hace como 4 años tomamos la decisión de empezar a escribir y ahora tenemos el libro Superhumanos. Uh-huh. Hay un subtítulo que quiero destacar aquí para los oyentes que dice: ¿cómo descubrir tus potencialidades ocultas y ponerlas al servicio de un mundo mejor? Yo creo que es un subtítulo que la verdad que es como un resumen, ¿no?, de lo que pretende transmitir el libro, ¿no? Exactamente, sí, nosotros queremos, para nosotros Superhumanos es como una especie, es un viaje, un camino, nosotros le llamamos el camino del superhumano, y el camino para nosotros empieza por uno mismo, por reconocerse, lo que hablabas antes de la misión, cuál es nuestra misión, es reconectarse con nuestra esencia, con lo que realmente nos gusta, con lo que realmente nos da placer y satisfacción y nos llena. Entonces, a partir de ese trabajo personal, trabajo individual, después es importante llevarlo afuera, comunicarlo con otra gente y compartirlo con otra gente. Cooperando con otra gente, colaborando con otra gente, porque muchas veces el trabajo de crecimiento personal se queda muy centrado en solo una persona. Solo la persona es como, es un poco de mirarse al ombligo. Entonces hemos querido dejar claro en el subtítulo que es muy importante hacer un trabajo individual, un trabajo personal, pero luego sacarlo afuera. Creo que tenemos una sorpresa, y es que tenemos un invitado desde la lejanía, desde Vigo, que nos va a saludar. ¿Qué tal? Jorge Vázquez. Hola, ¿qué tal? Hola. Oye, yo estoy encantadísima de saludarte. Lo mismo digo. Sí, sí. He llegado así un poquito taquicárdico porque pensé que no llegaba, pero bueno. No me digas, ¿que no llegabas al teléfono o qué? Sí, fue de eso como en las películas, de que lo oyes sonar y nos abres la puerta y vas dejando la cazadora cogiendo todo y dices, Dios, que llego. Bueno, en las películas lo típico es en la ducha, ¿no? Estás en la ducha, bueno, en las películas no tanto, en casa sí que pasa, ¿no? Estás en la ducha, suena el teléfono y cuando llegas allí jugándote la vida, ¿no? Con los resbalones incluidos y tal, entonces han colgado, ¿no? Sí, sí. Y te has perdido la llamada de los teleoperadores, ¿no? Que te ofrecen una oferta, ¿no? De telefonía. Muy bien. Oye, yo hay una cosa que me intriga muchísimo, Jorge y Pacho, que es cómo, estando a esta distancia, habéis conseguido materializar vuestras ideas, vuestras inquietudes en este magnífico libro. Y que, claro, hay un trabajo, hay que ponerse ahí a escribir, hay que coger el boli y venga a darle al papel, ¿no? Y entonces, ¿cómo habéis conseguido hacer esto? Vamos a ver, cuéntame. Bueno, yo lo que voy a decir es que es mérito de él, ¿no? Pero él seguramente, si le preguntas, te va a decir que es mérito mío, que es mérito de los dos. Y yo creo que lo que primero se dio fue la amistad. Entonces, a partir de ahí, era como que llevamos años en que lo que va a decir el uno, el otro ya lo sabe y dice, no me lo puedo creer, ¿no? Nosotros lo llamábamos estar unidos por una goma, ¿no? Esa goma nunca se rompía. Entonces era como, de repente uno estaba en un punto que podía avanzar un poco, pero es, oye, estate atento que te va a venir el tirón, ¿no? Y esas sincronías se fueron dando durante los años. Y el libro no fue más que una excusa más para seguir conectados. Entonces fue un poquito más tema de organización, después en concreto de, oye, escribo sobre esto, te mando, tú lo lees, escribo yo sobre esto, te mando, lo leemos y nos ponemos de acuerdo. Pero se daban las bases antes, ¿no? Y yo de verdad que lo recomiendo un montón porque casi de manera motivacional, cuando tú te bajas, el otro está arriba, cuando tú notas que el otro está abajo, tú estás en un momento de repunte y dices, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y es, yo creo que automotivador y motivador para el compañero, ¿no? Y para mí, personalmente, hizo crecer todavía mucho más la relación, un motivo para hablar todos los días y no perder el contacto. Sí, sí, sí. Yo tengo una cosa que añadir. No sé si te vale. No. El secreto del resumen es tarifa plana. Ah, por ahí andábamos, ¿no? Con las telefonías, sí. Y los medios se cortan, ¿no?
La verdad que además es toda una lección de organización, tú que decías esto, ¿no? Porque lo cierto es que en temas de crecimiento personal siempre de una u otra manera sale el tema de la gestión del tiempo, está muy de moda y tal, y cuesta organizarse, ¿no? Y más, introducir dentro del día a día una tarea extra, como puede ser escribir un libro, o yo que sé, los que les gusta la música, pues tener un tocar y ensayar pues sus canciones, etcétera, con el grupo y tal, es la verdad que es un súper trabajo, ¿eh? Sí, bueno, nosotros le robamos algunas horas al sueño. Por modestia o por tal, bueno, yo lo primero de que hubo la parte de apoyo por parte de él, pero fue casi como decir, ah, vaya, la excusa que tenía para agarrar y decir, ah, quiero leer estos libros o quiero escribir sobre esto o este tema y dedicárselo de manera, digamos, entre comillas, oficial, ¿no? Entonces era agarrar y decir, vale, ahora tengo el permiso, como estamos escribiendo un libro, para dedicarme a lo largo del día tantas horas o tal hora, aunque sea a veces quitándosela al sueño o horas extras, pero que en realidad venían de recompensa, porque en el fondo te iban cambiando cosas a ti, te ibas encontrando, y era motivo de motivación de compartirlo con Pacho, y al final era una excusa de, ah, si no me iba a gastar este dinero en este libro, sí, me hace falta leer sobre esto, quiero buscar este tema, y era la excusa para decir, claro, como estoy escribiendo, voy y lo hago, ¿no? Y en el fondo te das unos caprichos, es como los temas a veces de horarios, ¿no? De siempre haces un horario con lo que debes, pero no con lo que quieres. Y cuando en realidad dejas siempre lo que quieres, ¿no? Y esto fue como hacerte el horario de lo que quieres y realmente tenerlo y poder hacerlo. Sí, sí. Oye, yo tenía aquí una pregunta que era ¿qué podemos encontrar en el libro? Pero es que ya vengo con la respuesta ya. La respuesta es inspiración, auténtica inspiración para mejorar tu día a día. Así que voy a cambiar la pregunta y te voy a decir, a los dos, ¿qué esperabais ofrecer al lector de Superhumanos? ¿Qué esperabais que un lector abra este libro y qué va a encontrar cuando ha terminado el libro? Pues yo creo que una puerta abierta hacia un camino, ¿no? De levantarse y de decir, mira, todavía no está todo escrito, paso de 30 años o paso de 25 años y no está todas las metas fijadas y esto se puede llevar todavía un poco más allá, ¿no? Y en concreto es que es como una meta para lo que dure tu vida, ¿no? De camino. Yo siempre lo digo, no somos superhumanos, estamos en el camino de ser superhumanos, ¿no? Y ahí está dentro de cada uno. Está el poder establecer, cada uno va a tener unas metas diferentes, pero lo que vamos a ver es que nos vamos a encontrar por el camino y vamos a disfrutar de eso, ¿no? Y habrá momentos de más parón o de más meseta, pero encontraremos otras personas que de repente nos animan a continuar, ¿no? Entonces yo creo que sí que es una inspiración para uno y para el resto, pero yo creo que una puerta abierta hacia sobre todo posibilidades. Yo lo recomendaría sobre todo a las almas perdidas, ¿no? Aquellos que, es verdad, que están agobiados, tristes, ¿no? Que piensan que todo les va mal, que la vida es un rollo, ¿no? Que el día a día es pesado, ¿no? Como el señor este de la historia, ¿no? Que cada día iba con un equipaje muy duro de llevar, ¿no? Y de arrastrar. Y entonces este libro yo veo que de verdad es como una inspiración para redescubrirte, ¿no? Conectar hasta, yo casi diría, primero con tu alma infantil, ¿no? Con aquella esencia que todos, no sé por qué, perdemos en un momento dado de nuestra biografía. Y es ese punto en el que tenemos, una curiosidad tremenda, ganas de disfrutar, el tiempo no lo conocemos, o sea, los límites de tiempo no los tenemos, ¿no? Y bueno, y todo es diversión, juego y risas y no sé, y yo creo que... Sí, para nosotros ese es uno de los mensajes más importantes. Nosotros hablamos como de... En el colegio en el que trabajo, al principio era como, no, voy a trabajar solo con los de la ESO porque los adolescentes empato con ellos. Sí. Aquí, espera, que tenemos algún pequeño problemilla técnico. No sé si tenemos a Jorge, se nos ha ido la voz, a ver. ¿Me escuchas? Sí, ahora te escuchamos, venga, Jorge. ¿Ahora mejor? Sí, ahora mejor. Jorge, ¿tú nos escuchas bien? Porque estas cosas así medias inalámbricas a veces me fallan. Muy bien. Nada, simplemente te comentaba que, mira, trabajo en un colegio, ¿no? Entonces, al principio yo pensaba y decía, voy a trabajar solo con adolescentes, ¿no? Tengo así mejor rollito con ellos, empato.
y poquito a poco fui bajando como la escala de, o abriendo las miras, ¿no? Decir, ah, luego primaria, veía que la capacidad de mejorar, de cambiar, era igualmente importante, ¿no? Pero es que llegaba a infantil y era como, wow, estos chicos, estos niños son capaces de aprender a leer, de aprender a escribir, de aprender movimientos que de repente no sabían, son capaces de subirse a un árbol que antes no eran capaces de subir y capaces de hacer ejercicios que antes no eran capaces. Y era como, ¿por qué dejamos de hacer todo esto en un momento determinado? ¿En qué momento nos dijeron que como no nos han puesto el árbol o no nos han puesto el reto delante, nuestro cerebro deja de preguntarse y deja de planteárselo? Sin embargo, esa actitud de curiosidad, esa actitud de búsqueda, de levantarte cuando te caes, la seguimos teniendo, sigue estando formando parte nuestra. Entonces, bueno, la idea es continuar y seguir teniendo la curiosidad y seguir alimentando el niño interior y descubrir el de los demás que está ahí para los momentos en que nosotros flaqueamos. Pacho, ¿tenía algo que añadir por ahí? Sí, bueno, yo comentaba que uno de los mensajes, una de las semillas o esencias del libro, nosotros hablamos de encontrar nuestra autenticidad, y eso lo vemos en los niños. Hablamos del aprendizaje, que es muy importante, no solo cuando somos niños, sino para toda la vida. Y también la importancia del juego, ¿no? De lo que acabas de comentar. Entonces, para nosotros esos son casi como nuestros tres superpoderes. Ser auténticos, aprender toda la vida y jugar toda la vida. Y lo que intentamos en el libro, y de hecho el título de Superhumanos, es que esto lo tenemos dentro. No es algo que esté fuera, no es algo que nos hayamos inventado nosotros, Jorge y yo, por escribir el libro, sino lo que intentamos demostrar y argumentar en el libro es que lo tenemos todos nosotros. Para empezar, ya lo tenemos desde niños. Y lo que comentaba Jorge, un poco, yo creo que como por presiones de la sociedad lo vamos perdiendo, pero está ahí. Y en el fondo es lo que nos hace sentir vivos y los que nos hace apreciar la vida. Si no, es como pasamos por aquí y como sufriendo. Entonces, nosotros hablamos un poco, una expresión que tenemos en el libro es de superhumanizar la realidad, ¿no? Superhumanizarnos a nosotros y superhumanizar la realidad. Somos parte de una cadena evolutiva de cientos y de miles de años. Entonces, ahora queremos darle un paso más. Somos parte de ese paso más. Entonces, cada uno tiene que tomar la responsabilidad individual de formar parte y de aportar a esta cadena. Además, es lo que decías, ¿no? Las potencialidades ocultas, más que ocultas, pueden estar ahí empañadas, porque todo el mundo ya nace con ellas, ¿no? El tema es que se han perdido, diluido en el tiempo, ¿no? Y entonces, al final no sabes cómo, has llegado adulto, ¿no? Y cuantas más responsabilidades adquieres o, no sé, hasta incluso en trabajos que puedas pensar que son vocacionales, pueden llegar a representar una carga fuerte porque no gestionas bien las emociones que tienes a tu alrededor y al final, yo qué sé, el trabajo, la hipoteca, la no sé qué, el entorno social, que justo ahora, por ejemplo, es horrible, ¿no? Pues todo ello se va convirtiendo en una carga. Hasta la vida del mejor se puede ver afectada. O sea, creo que nadie está libre, ¿no?, de convertirse en un, no en superhumano, sino en un mini humano, ¿no? Ahí como desaparecido, ¿no? Y perdido, ¿no? Y no sé, y agobiado, ¿no? Sí, entonces nosotros hablamos de reconectarnos con esa esencia que realmente está ahí. Y lo vemos, nosotros hablamos de la infancia, de reconectarnos, de cuando nacemos aprendemos a caminar, aprendemos a hablar y vamos creciendo y para nosotros son logros impresionantes que todos conseguimos. Entonces, lo que buscamos es que la vida siga siendo conseguir grandes logros como esos, como que los que todos hemos conseguido. Jorge, ¿tú te sientes un superhumano o el superhumano nunca acaba y siempre sigue aprendiendo? No, yo me siento en el camino, ¿no? Hay veces que un poquito por un poquito más alto, Jorge, porque si no sí, te perdemos la voz, creo. Me siento en el camino. Ahí, ¿no? Mejor. A veces las circunstancias son más favorables, entonces tienes la sensación de estar justo en el punto, ¿no? En el elemento, como dice Ken Robinson, ¿no? Donde todo fluye. Pero hay otros momentos en que es de brear, de pico y pala y de decir, bueno, okay, se han acabado mis metas o no encuentro la satisfacción que encontraba y necesito renovar, ¿no? Entonces ese lado de búsqueda a veces siempre hay alguna palabra que das al azar hasta que empiezas a encontrar de nuevo el camino y ya sabes que vuelve a pasar, que el proceso es así, va a llegar un momento en que esa beta se acabe para reiniciar y volver a empezar.
pero sabes que es el propio camino, es la satisfacción, y que es algo que se repite, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un camino constante, que no es una meta, sino que es un proceso más bien. ¿Se sufre también intentando ser un superhumano? ¿Se cae uno y dice, ya he fallado, ahora vuelta a empezar otra vez, ¿no? ¿O no? ¿O una vez que se inicia el camino, ya esto va rodado? No, y hay momentos de flaqueza, ¿no? Nosotros en el libro hablamos del lado oscuro, ¿no? Hoy en día el optimismo es como produce a veces hasta urticaria, ¿no? De situaciones difíciles, y tú dices, oye, es que tienes que ser optimista. No solo ser optimista, sino tienes que ser consciente de la situación que tienes delante y lo que te hace falta. Lo curioso es que la mayoría de las veces eso que nos hace falta es que nos produce miedo en un primer momento, nos produce una satisfacción terrible, ¿no? Y lo experimentamos en el trabajo, lo experimentamos en las relaciones y lo experimentamos en el deporte o en el ocio también, ¿no? Pues a mí me pasa muchas veces, pues hacemos escalada, estás escalando y resulta que la vía que más miedo te da, en el fondo cuando te bajas es, wow, ¿cómo la has disfrutado? Quiero volver a darle otro pegue, quiero volver a intentarlo, ¿no? Y esto es muy metafórico con las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Pero sabes que es un ciclo, lo único que sabes es que en el momento que estás sintiendo miedo, dice, se me va a pasar y sé que lo voy a disfrutar, y solo tienes que tener como esa fe y poner todos los recursos que tienes en tu mano para poder avanzar. ¿Algo que añadir a lo que decía Jorge? Sí, nosotros creemos que hay muchos libros y hay muchos discursos, o bueno, gente que comenta que esto del crecimiento personal y de la superación personal es como muy fácil, es solo pensar en algo bueno y ya está. Creemos que eso está demasiado mitificado y queremos, en el libro nosotros hablamos de que hace falta el esfuerzo, de que a veces vas a fracasar, de que a veces te vas a equivocar, pero eso no quiere decir que estés en el mal camino, quiere decir que estás en el camino. Pero para nosotros es importante tener esto en cuenta. Hay que esforzarse, hay que... No tanto hablamos de sufrir, pero sí de aprender, incluso de los errores y de los fracasos. Pero es importante tener esa conciencia de que no todo va a venir bien, porque hoy en día parece que a la mínima dificultad ya nos venimos abajo. Y hay una historia que es verídica, que a mí me parece muy gráfica, que en la Segunda Guerra Mundial barcos se iban al fondo y entonces venían los equipos de rescate, tardaban un poco y había mucha gente que fallecía. Entonces se encontraron que los que sobrevivían eran gente, casi todos mayores de 40 años. Y la gente de 20 y de 30 fallecía, cuando supuestamente la gente de 20 y de 30 estaba más fuerte y estaba más, en lo mejor de su vida. Entonces se investigó sobre esto y se dieron cuenta de que la gente de 40 años y de más años había tenido decepciones, había sufrido en su vida, y eso es lo que le había dado la fuerza para mantenerse en las aguas heladas y mantenerse vivo. Entonces, no quiere decir que haya que ser mayor para hacer frente a las dificultades, al revés, pero es que parece que hoy en día a la mínima dificultad nos venimos abajo. Entonces, hay que aprender a hacer frente a la adversidad. Sí, ahí va yo, ¿no? Al tema del aprendizaje, ¿no? O sea, el curtir, ¿no?, en los problemas, ¿no?, y salir de ellos pues renovado, ¿no?, o con algo aprendido, ¿no? Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Exacto. Un poco va por ahí el tema, ¿no? Jorge, te vamos a dejar ahí ya, te vamos a dejar en Vigo. Nosotros vamos a seguir aquí con nuestro programa, vamos a poner una canción para romper aquí un poco el tema. Y bueno, la verdad que no sé, te vamos a hacer venir, ¿eh? Para la próxima te vamos a rescatar de ahí de Vigo, que tengo que decir que a mí me encanta, yo soy una enamorada de Galicia, ya se lo explicaba a Pacho. O sea que me das mucha envidia. De verdad, me da mucha envidia, porque además allí tenéis una gastronomía que bueno, que enloquece. Pero... No, muchas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un placer. Me da pena esto de no poderle poner cara a las voces y poder compartir este momento con vosotros. Sí, sí. Pero bueno, espero no haber metido mucho la pata entre silencios, paradas, estaba un poco desorientado. Se te perdona por la distancia, y aquí la telefonía.
No, sí, al contrario. Pero tomo la invitación, ¿eh? Será un placer. Claro que sí, yo te espero aquí, ¿eh? O sea, esto lo tenemos claro, ¿eh? Hecho. Un abrazo muy grande a todos. Sí, sí. Pues un abrazo para ti, Jorge, y enhorabuena y felicidades por este super libro de superhumanos. A mí me ha encantado. Pues venga, hasta siempre, Jorge. Os vamos a dejar ahora, oyentes, con una canción de Stereophonics y volvemos enseguida, en nada, en segundo. Tenemos ahí a Stereophonics de fondo y vamos a hacer un pequeño recorrido por el libro. Y digo pequeño porque con toda la densidad que tiene el libro, esto va a ser como hacer una excursión de 5 minutos a las cataratas del Niágara. O sea que nos vamos a quedar con ganas. Entonces tenemos aquí, el primer capítulo nos habla del superhumano que llevas dentro, que es un tema que hemos tocado un poquito, ¿no? En el tema así de que ya que la naturaleza nos provee, ¿no? De estos superpoderes, que no se trata de volar ni de ser invisible, que no sería mal tampoco. Pero eso, ¿no? De la energía, ¿no? Que desplegamos, ¿no? Cuéntanos algo, Pacho, de este tema, del superhumano que llevas dentro. Sí, sobre el superhumano nosotros decimos esto, ¿no? Es una persona normal que lleva sus capacidades y sus potencialidades hasta niveles extraordinarios. Uh-huh. Y nosotros en principio teníamos como un poco esta imagen de... queríamos que sirviera de motivación a la gente. Y pensamos en principio en el superhéroe. De hecho, el título de trabajo inicial era El camino del superhéroe. Teníamos esta idea, porque pensábamos que el superhéroe está muy presente en la cultura contemporánea.
Y antiguamente existían los mitos en las sociedades y pensábamos que nos dimos cuenta de que está tan presente la imagen de superhéroe que pensábamos que era como un mito contemporáneo. Entonces, los mitos representan valores que están vigentes en una sociedad, y el superhéroe, pues sí, hay superhéroes que vuelan, que son invisibles, pero al mismo tiempo normalmente defienden cosas positivas, valores positivos. Luchan por la justicia, defienden al débil, cooperan con la gente, son altruistas. Entonces pensábamos que eran unos valores importantes y pensábamos que este podía servir como motivación. Sin embargo, después vimos que el superhéroe quedaba un poco lejos. Normalmente vienen de otro planeta o tienen alguna transformación genética o mutación genética. Entonces le dimos un poco la vuelta y lo quisimos hacer más humano. Y entonces empezamos a hablar de superhumanos. Y el superhumano como la expresión de la potencialidad que llevamos dentro. Entonces es como ya no solo humano, sino super. Dándole esa vuelta más de que para nosotros también implica el trabajo personal en la mejora personal, en el descubrir y desarrollar esos talentos y esas potencialidades. A mí me encanta además esos valores que has dicho, porque vivimos justamente en una sociedad que está un poco coja, está como falta de valores, ¿no? Que se volvió muy materialista, ahora menos porque como ya no podemos consumir nada porque tenemos dinero, ¿no? No tenemos un duro ya. Entonces, pues no está de más, ¿no? El enriquecerse o el recuperar o el redescubrir, ¿no? Porque hasta antes de la era del consumismo, ¿no? Pues sí que a lo mejor las religiones habían podido ser la única fuente de la que la población pues se nutría para tomar unos valores, pero a veces muy contradictorios, ¿no? Y con unas bases un poco caducas, ¿no? El tema del castigo, ¿no? El infierno y tal, ¿no? Y la obligación, tienes que ser bueno porque si no te pegamos, ¿no? O sea, acabarás en el infierno quemada, ¿no? Claro, y esto es una vuelta de tuerca a la historia, es completamente diferente, es vamos a ser buenos porque esto te enriquece a ti, primero, ¿no? Y después a los demás. Y enriquece la humanidad, y enriquece el mundo, ¿no? Y esto es ya como, pues lo que decías, ¿no? Los valores de superhéroe, ¿no? Que dices, ¡buah, pero si esto es genial, ¿no? O sea, ya, tengo ganas, ya, yo quiero ser así. Ya adopto esos valores, ya. Sí, es exactamente, esta es la clave, ¿no? Sí. Hoy en día hemos perdido referentes. Yo creo que ha sido por el desarrollo tan rápido y tan veloz que tenemos hoy en día, hemos perdido referentes, pero esos referentes están ahí, forman parte de lo que es la esencia y la definición de humano. Uh-huh. No es más que esto. Entonces queremos recuperar estos valores, ¿no? En realidad, si también lo decimos, no hemos inventado nada nuevo, simplemente es recuperar cosas que son esenciales, ¿qué? Pero que de vez en cuando que parece que perdemos. Además, tengo que decir que cada capítulo, ¿no?, tiene una especie de pequeño cuaderno de viaje con unos ligeros ahí como ejercicios para afianzar, ¿no?, las cosas, que el mensaje, ¿no?, que te transmite cada uno de los capítulos, que tengo que decir que cada capítulo tiene sustancia, ¿eh? Y el primero nos dice, nos invita un poco, ¿no?, a hacer dos cosas. Una de ellas es hacer lo que más temes y también hacer lo que más disfrutas, ¿no? La palabra disfrutar, yo creo que es que ya solo ella, ¿no?, ya es como, no sé, ¿no?, ya es apetente, ¿no?, disfrutar de, no sé. Disfrutar, es que... Y lo olvidamos, ¿eh? Lo olvidamos con facilidad. Sí, lo olvidamos. Y entonces, es casi paradójico, porque en esta vida, en este momento, en el 2013, hay como mucha... ¿cómo es? La gente persigue mucho el hedonismo, ¿sí? El satisfacer los placeres y más que los placeres, los deseos. Entonces, esto está bien. El problema es que mucha gente se queda en esto. Y saltar de un placer a otro, de un deseo a otro sin más, se queda, al final uno se queda vacío. Entonces, nosotros hablamos lo que realmente nos hace disfrutar, como buscando más lo que en la psicología positiva hoy en día son las fortalezas y nuestros talentos y aplicarlo a lo que estamos haciendo. Entonces, normalmente lo que realmente disfrutamos ya no es lo que nos hace, lo que nos cae bien, lo que nos gusta bien, sino lo que nos hace disfrutar es cuando nosotros estamos aprovechando y desarrollando nuestras fortalezas y nuestros talentos. Entonces hay como un paso más allá, no solo son placeres, sino es disfrute, es llevarlo un poquito más allá. Uh-huh. Entonces lo que hablábamos antes de las obligaciones de hoy en día, de las agendas ocupadas, y mucha gente dice, no, es que a mí me encanta patinar. Y digo, ¿y cuándo fue la última vez que patinaste? Pues hace 20 años.
Es verdad. Y entonces es como, sí, no podemos hacerlo todo, pero hay cosas que realmente que nos aportan mucho y que dejamos de hacerlas y que nos olvidamos. Entonces, el mensaje de este primer, del primer capítulo era ese, era haz más lo que disfrutas, porque luego todo esto tiene beneficios. Todo esto se multiplica. Empiezas a hacer una cosa pequeñita y luego esto te da alegría, te da satisfacción, te da vitalidad. Sí, sí, además tengo que hacer una pincelada que es, por ejemplo, bailar, ¿no? Es algo que, sobre todo a las mujeres, nos gusta, parece que nos gusta más que a los hombres, ¿no? Y lo dejamos a veces de lado, ¿no? Sacrificamos cosas por la vida en pareja que no benefician a la pareja, ¿no? Que luego solo sirven para hacer recriminaciones a la pareja. Es que claro, no sé qué, ¿no? Y entonces, o sea, el nutrirse de cosas uno, pues bueno, creo que al final es beneficioso para ambos, ¿no? Sí, hoy tengo un pequeño ejercicio, ya que el libro, sí. Hablamos de ejercicios, no está en el libro, pero hay un ejercicio que es muy sencillo, que es levantarse por la mañana y poner una música, una canción que nos guste, que realmente nos guste, pero no una canción para escuchar, sino para bailar. Para entonces, bailar. Empezar el día bailando una canción que nos gusta. Simplemente, tomar este ejercicio. No es como una obligación, no pasaré lista, pero es una recomendación. Y intentar probarlo varios días y ver qué pasa. Yo tengo que confesar que yo soy una bailona en casa, ¿no? Pero en casa, claro, no te gusta que te vean y tal, te da como corte, ¿no? Entonces, cuando uno de los momentos que más disfruto es cuando se ha ido todo, ¿no? Y entonces me pongo a limpiar, me pongo música, pero claro, no puedo evitar, se me van los pies. Entonces, claro, cuelgas ahí el mocho, estás ahí bailando. Alguna vez me han pillado como infraganti, ¿no? Porque, claro, además me da como complejo de culpa. Pienso, en lugar de estar limpiando, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué estás haciendo, hija de mí? Pero, claro, es como algo que no puedo evitar, ¿no? Sí, sí. Lo recomiendo. Al final te quedas más a gusto que limpiando y todo. O al final limpias igual, si es que al final, claro, pero ese rinconcillo ahí, ¿no? Y bueno, invito a hacerlo ya, o sea, ¿por qué a solas, no? Vamos a bailar todos con los musicales americanos, ¿no? Que siempre me alucinan, ¿no? El punto en el que se ponen a bailar de golpe. Pues genial, ¿no? Luego hay un punto aquí también que es el de hacer lo que más temes. Que esto tengo que confesar que me echó un poco hacia atrás, porque todos tenemos nuestros terrores, ¿no? Nuestros miedos, ¿no? Que pueden ser mayores o menores, y la verdad que el tema de decir escoge tres o cinco cosas de las que más temas y proponte el enfrentarte a ellas y realizarlas, pues como que... Ay, cuesta. Cuesta mucho, sí, ¿eh? Cuesta mucho. Es peor, peor que disfrutar, vaya. Sí, es más difícil. Es más difícil. Entonces, nosotros hablamos antes de las dificultades y de hacer frente a las adversidades. Entonces, muchas veces no nos atrevemos a hacer cosas o no hacemos cosas por miedos. Ya no por la dificultad en sí de algo, sino por el miedo, que es la mayor dificultad que tenemos. Es que no hemos intentado nada, ya no empezamos porque nos ponemos nosotros los límites. Entonces, no se trata de que una persona tenga miedo a volar y lo que estemos diciendo es que vaya y coja un billete y se monte en el avión porque le va a dar un ataque de pánico y se va a quedar en tierra, no va a poder subir. Pero sí hablamos, hay lo que decías, hay listas, ¿no? Hay diferentes niveles de miedos, diferentes, hay casi jerarquías. Entonces, hablamos de empezar con pequeñas cosas, pequeñitas cosas. Pues esto me asusta un poco, esto no lo he hecho, bueno, no bailo en público porque me da un poco de reparo. Entonces, empezar con cosas pequeñas. Entonces, cada cosa pequeña es una victoria. Y pequeñas victorias van sumando y se van haciendo más grandes. Y entonces nos van dando más confianza para enfrentarnos a cosas más grandes. Entonces, es como lo que hablábamos antes, un camino, ¿sí? El camino del superhéroe empieza con pasitos pequeñitos. Pequeños pasitos, y una vez que vas sumando todos los pasitos, has avanzado mucho camino. Entonces, con los miedos es igual. No se trata de que la gente tenga que pasar por ataques y de ansiedad ni de pánico, pero empezar con cosas pequeñas. Porque muchas veces estos miedos son los que nos van limitando y nos van tirando hacia atrás. Me he traído una película y os voy a hablar de ella brevemente, porque también tiene, también es de superhumanos también. Vamos a... La película lleva por título una palabra maravillosa que es amor. Es una película francesa dirigida por Michel Haneke.
interpretada por Jean-Louis Trintignant, Manuel Riva, Isabel Hooper y Alexandre Thorot. Espero que me perdonen por mi pronunciación francesa, que debe ser horrible, pero bueno, lo he intentado. ¿Cómo te escucha tu marido? Entonces, ha sido escogida mejor película europea del año, tiene la Palma de Oro del Festival de Cannes, Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa y 5 nominaciones al Oscar, o sea que poca broma, ¿eh? Y la película trata de un matrimonio de unos 80 años ya, y bueno, ellos dos son profesores de música clásica jubilados. Después ella sufre un infarto, ¿vale? Y entonces le queda media parte del cuerpo paralizada. Entonces el resto de la película es la lucha, ¿no? De ella, pues bueno, pues por mantenerse en el mejor estado posible y el cuidado que él tiene con ella, ¿no? Es una película muy tierna, ¿no? Una pareja muy mayor, ¿no? Que bueno, o sea, es una película donde no hay sexo, donde no hay el amor convencional que estamos acostumbrados a ver en todas las películas americanas, ¿no? Chico encuentra chica, ¿no? Fusión y ensalzamiento de la época de enamoramiento, ¿no? Sino que esta habla de el amor auténtico, ¿no? El que ya se ha enraizado durante años, ¿no? Y sobre todo cuando ya son mayores y que supongo que el miedo a perder la persona que tienes al lado es mucho más intenso, ¿no? Porque es también reconocer la debilidad humana, etcétera, ¿no? Y bueno, es una película sencilla, pero muy profunda, muy bien explicada, o sea, con un guión exquisito, una interpretación genial, y bueno, la recomiendo porque además es romper con el cine de pistolas a que estamos acostumbrados y con efectos especiales. Aquí no hay efectos especiales, los únicos efectos especiales son las emociones que te puede llegar a provocar, ¿no? Pues determinadas escenas, ¿no? Y sobre todo, pues esto, la ternura y la forma de cuidar. Y el alejarse del tema hospital, ¿no? Parece que el hospital, ¿no? Es una forma trágica, ¿no? De acabar con tus días, ¿no? Que están allí, dale, que dale, intentando aguantarte, ¿no? Y entonces, bueno, esta quizás es una forma más tierna de acabar con tu vida en casa, pero con amor, ¿no? Con los cuidados mínimos que, y sabiendo que el final, de todas maneras, pues ya sabemos cuál es. Trágicamente, ¿no? Y creo que vamos a empalmar antes de continuar con el libro, con el consultorio de esta. Ella, más que una superhumana, es la antítesis de los superhumanos. El consultorio de Estela Reynolds. Sí, es saber drogueri, el truco tan sencillo de flotar ahí, no se mecen las leyes. Aliris, aliris, y en ellas tal posibilis, posibilis, verdad. Panorama cinematográfico del país, que hasta el momento no tiene parangón. ¿No tengo qué? Ya empezamos otra vez con las cositas raras, Virginia. Esto ya lo dijiste la semana pasada y no entiendo nada de lo que quiere decir. ¿Parangón? ¿Qué es eso? El último de Rosario Flores. Parangón, tu chibri, porque suena música pachanguera y horterona. Dime que es algo moderno y con clase, porque si no, me da un jamacuco. Ay, que hoy me pillas en baja forma. Tengo exceso malito. ¿Qué dice? La vida con el pobrecito mío. Yo creo que es algo que le ha sentado mal. Algún hueso de pollo que le habrá tirado a la vecina. Y los huesos no son los suyos. Es un chibarita. Ha salido a la dueña. Él le caviar para arriba porque la comida de oferta le descompone. ¿Pero qué dices? ¿Este eso malito? Pero espera un momento. ¿Estamos hablando de tu perro? No. Estamos hablando de Fernando. Lo tengo en el balcón y le alimentan las vecinas tirándole huesitos de pollo. Vamos a ver, ¿a ti qué te parece? Yo no sé qué hago trabajando en este programa. Yo qué sé, Estela. A mí es que a veces me despistas. Una vez hablabas de un bolso y parece que hablabas de un hombre, que te habías ligado a alguien o yo qué sé. Y luego resulta que ahora hablas de un perro y en realidad estabas hablando de un hombre o no sé. Bueno, o yo qué sé. Ahí te voy a dar la razón. Si comparamos con los perros, creo que los hombres salen un poco mal parados. Este su al menos viene meneando su rabito de contento cuando me ve. En cambio de ellos, también vienen con ganas de menear el rabito, pero fidelidad cero. Y una vez metido, si te has visto, no me acuerdo. El mundo del show business es muy cruel. Los romances ya no duran ni una semanita como antes. Ahora es un aquí te pillo, aquí te mato. Y la vista no la afloja ni de casualidad. ¡Qué daño ha hecho la crisis! A los regalos de los amantes. Se acabaron los bisones, las joyas y los bombones de marca. Estamos entrando en la era del Lidl. Suerte que os tengo a vosotros y a fama entre mis consultantes me sacará de las sombras. Sí, la verdad que a nosotros también nos alegra mucho que estés con nosotros, Estela.
Era una ironía, hija. No pillas nada. Estoy arreglada. Si mi vida profesional depende de los paranormales que me cuentan sus penurias. Y hablando de eso, venga, suelta, trae a Pistolar, que me muero de ganas de extender mi sabiduría ante el populacho borderline que me sigue. ¿Esto también era una ironía? No, esto es realidad. ¡Hala, venga! Lee que tengo que hacer las maletas, que me ha invitado un hacker árabe a pasar el fin de semana. ¡Hala, qué impresionante, ¿no? De fin de semana con un jeque árabe. Eso espero, que al menos el yate valga la pena, porque lo que es él tiene una cara de Bin Laden que echa para atrás. Estela, y ya quieres decir que haces bien en irte ahí con el yate este y este hombre, a ver si te van a secuestrar o algo. ¿Quién crees que me secuestra a mí? Si la cuenta de la familia está más pelada que el culo de un primate. Si llaman para pedir rescate, igual en lugar de darles, les piden un préstamo. Además, que va toda la creme de la cinematografía nacional. Y no puedo dar nombres porque vienen los paparazzi. ¿La creme de la creme de qué año? ¿Del año de la Cantudo y esas? Y has abierto el cajón de mierda. ¿Qué afición tienes con la Cantudo? No la nombres en mi espacio, que me roba imagen y dice las malas lenguas que después de ver el éxito de mi consultorio se está pensando abrir uno porque ella ya lo tenía pensado hace tiempo. ¡Qué casualidad! Pero yo te digo que si hace eso voy al arrastro de los pelos y llamo a paparazzi para que la graben y lo envíen a Interview. ¿Interview? ¿Pero esa revista no existe? ¡Qué ataque tan gratuito! Estás atacante como una víbora. Y que sepas que las divas del destape pasaron todos por las portadas de la revista. Hasta Marisol, la de la vida es una tómbola, tómbola. Paseó sus vergüenzas por el despliegue interior. ¿Y tú también saliste en Interview, Estela? Estuve a punto. Las negociaciones duraron meses porque yo no me desnudo a cualquier precio. Pero el fotógrafo se hizo reportero de guerra y lo mandaron al Líbano. O no sé dónde coño lo mandaron. Y con el nuevo no había feeling. Boicoteó mi reportaje hasta que se quedó en el olvido. Sí, ya teníamos hasta el título. El pezón izquierdo de Estela Reinos. El punto G de la geografía nacional. Saboreado por uno de los grandes del cine. Fernando Espeso. En la portada tenía que salir en bola, sentado en un sillón de Luis XV. Con Esteso entre las piernas, tapándome graciosamente el bello público. Ay, Dios mío, ¿pero tú quieres decir que Fernando Esteso se hubiera prestado a esa foto? No, Fernando no, Esteso, mi perro. Uy, pues sí que tiene años tu perro. Otra vez me has llamado vieja. Ese era Esteso primero, que tuvo un hijito. Esteso segundo, que duró de Navidad a San Esteban. Vaya, qué pena, o sea, que duró pocos añitos. ¿Pero qué años? De Navidad a San Esteban, un día, hija mía. ¿Qué parte no pillas? Hombre, es que esa frase es un dicho popular, ¿no? Pues era un dicho, pero era Esteso segundo, pues su corta biografía. En Navidad lo atropelló el coche del vecino y se debatió entre la vida y la muerte. Hasta que el pobrecito murió. Pobrecito. El vecino le cayó un puro de... no me acuerdo por qué eran pesetas. Pero lo dejé bien crujido. Me compré un fondo de armario entero de Dolce y Gabbana. ¡Oh, qué tiempo! Esteso tercero me llegó con un ramo de flores de un admirador anónimo, que estoy segura que era Alberto de Mónaco. ¿Alberto de Mónaco? Pero pues siempre han dicho que le gustaban los hombres, ¿eh? Más que las mujeres, no es por nada. Calla un poco, doña Lidicatesen, que no me has dejado terminar. Alberto de Mónaco no es el príncipe monaguesco, que es verdad que pierde aceite. Alberto era un croupier del casino de Mónaco que se enamoró perdidamente de mí. Me dejaba fichas para la ruleta debajo de la almohada. ¡Oye, la carta! Es verdad, si estamos aquí, que no nos... de esto... te leo la carta, vamos a ver. Estela, no puedo decirte de dónde soy porque vivo en un pueblo pequeño y aquí me conoce todo el mundo. Otra pueblerina, a ver con qué me sorprende. Déjame hablar. Querida Estela, en mi pueblo había un cura que se jubiló y han traído un sustituto que está siendo mi perdición. Me he enamorado como una colegiala, me paso el día en la iglesia, me confieso todos los días. He comido tanto cuerpo de Cristo que me salen hostias hasta por las orejas. Sé que no está bien, pero estoy obsesionada. Tengo pensamientos impuros. ¿Qué hago? Amelia de Lugo. Justamente. ¡Qué historia tan romántica! Esto es como el pájaro espino entre galleguños. Amelia, no hay otra opción. Olvídate de las limosnas al cepillo y cepíllate al cura. Total, tu alma está más perdida que un daltónico en el Ikea. Mi abuela siempre decía, si te lleva el diablo, que te lleve en coche. Y aunque aquí no hay lujos materiales, está el grado máximo de la lujuria. No hay nada tan morboso como vencer con tus artes seductoras la fe de un místico que ha entregado su vida a Dios. Esa lucha entre los bajos instintos y educación a la santidad me pone a mil por hora. Pero Estela, por favor, Estela. No me cases la fiesta, que ya sé lo que vas a decir. Yo no me invento nada. Hay testimonios cinematográficos de la debilidad de los curas. La letra escarlata, el pájaro espino y el exorcista. Y me tengo que ir. Pero en Exorcista no había historia de amor ni nada. Porque la pifiaron con el guión. Si hubieran metido los retoques que yo les mandé, otro gallo hubiera cantado. Bueno, me voy, que me das palique y no me sueltas. Adiós. Adiós, adiós, Estela. Hasta la semana que viene.
ya lo vi en la playa muchas veces. Baila solemos un foxtrot. Las nadadoras en la playa son muy difícil de pescar. Y al mejor pez de Andrés y Raya sabiendo bucear. Estar escuchando ahí a Maroon 5 de fondo y vamos a seguir con Pacho Ayaso hablando de superhumanos. Tenemos otro capítulo, voy a saltarme los miedos porque no me gustan nada, por si acaso entramos ahí en los míos. Y voy a introduciros en el siguiente capítulo, que es Inmortales. ¿De qué va esto? Cuéntanos un poquito. Inmortales es un poco poner las cosas como en perspectiva. Hoy en día es como que la gente no quiere envejecer y no quiere morir. Entonces nosotros ponemos un poco unas cifras así para poner las cosas en perspectiva, y es como ha habido cientos de miles de personas en el mundo. Dentro de 150 años no quedará nadie vivo de los que estamos hoy en día. Entonces no es para deprimir a la gente, simplemente es para tomar perspectiva de las cosas, de que no vamos a quedar, ninguno de nosotros va a quedar aquí. Entonces, la inmortalidad para nosotros es la huella que dejamos en este mundo. Es intentar que nuestro paso por el mundo haga del mundo un lugar un poquito mejor, solo un poquito mejor. Uh-huh. Hay un dicho de un kahuna, de que es un sabio hawaiano, que dice: no todos podemos hacer grandes cosas en la vida, pero sí podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Entonces, para nosotros es un poco la esencia de la inmortalidad, hacer pequeñas cosas con gran amor, y volvemos a lo de antes, hacer pequeñas cosas que van sumando. Para nosotros es de lo que hablamos de inmortales. Sí, sí, la verdad que me parece una idea genial, ¿no? Para que todo el mundo pueda primero llevar a la reflexión, ¿no? De eso, de no tomarse la vida tan en serio como para sufrirla en lugar de disfrutarla, ¿no? Que me quedo con la palabra esta mágica de disfrutar. Y el tema me parece genial, porque la aportación de cada uno puede estar, mira, tienes toda una vida para intentar dejar la huella que quieras o que puedas, ¿no? Y bueno, y hay grandes hombres que habrán dejado grandes huellas, pero hay muchos que dejarán su pequeña huella ahí entre los que conviven contigo, entre la gente que está, ¿no? Y bueno, no sé, y cada familia tiene sus pequeñas leyendas y sus pequeñas historias, que creo que son importantes transmitirlas, ¿no? Y hacer partícipes a los niños también de cuáles son sus raíces. Y a veces nos olvidamos, ¿no? El día a día también a veces no sé, comunicamos ahí tanto, venga, los deberes, venga, no sé qué, damos órdenes y órdenes y órdenes, o transmitimos recados, ¿no? Pero no encontramos a veces el momento de las grandes conversaciones, ¿no? Que también creo que es importante, y son parte de la huella que dejamos, o sea, no hay que... Sí, lo que hablábamos también antes, lo que comentábamos de los valores, ¿no? Hay que reeducar otra vez en los valores, que no son cosas nuevas, son cosas ya de antes, y es volver a retomarlos, recuperarlos. Pero antes yo creo que esto se transmitía de abuelos a nietos, y hoy está costando más, porque los abuelos todavía están trabajando, están haciendo cosas, o los nietos están haciendo clases extraescolares y no tienen tiempo para ver a los abuelos. Sí, 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 es cierto, esto de los extraescolares a veces es como terrible, no acaba nunca.
Pues nosotros apoyamos la idea esta de los grandes pensamientos, porque también nos traemos aquí a nuestros grandes pensadores y dejamos un poco de testimonio para que los oyentes vayan pensando en ello también. Actuar es fácil, pensar es difícil, actuar según se piensa es aún más difícil. Frase de Hegueda. Así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto. Leonardo da Vinci. Es de sentido común elegir un método y probarlo. Si falla, admitirlo francamente y probar con otro. Pero sobre todo, intentar algo. Franklin Roosevelt. Y ya que nos ponemos a filosofear, Delicatessen nos quiere recordar la filosofía del programa: alimentar el cuerpo de forma sana y equilibrada y también la mente. Para ello os ayudamos semana a semana y por eso os quiero pedir dos cosas: volved a Delicatessen y alimentar vuestras mentes, porque la mente no engorda, crece.
ahí dejamos de fondo a Diosa. ¿Por qué Diosa? ¿Por qué este nombre? Esta pregunta me intriga, ¿no? Sí, es una pregunta que nunca me han hecho, pero me alegra que me la hagas. Que te la hacen siempre, ¿no? Bueno, es lo que toca. Pues Diosa, ¿por qué? Mira, realmente es porque antiguamente nos llamábamos Odisea. Odisea. Pero era un nombre que cuando decidimos sacar el disco resultó que ya estaba registrado por una orquesta, además. Y dijimos, sí, es verdad, la verdad es que más que a banda de rock suena a orquesta. Y entonces tuvimos que cambiar el nombre. Entonces lo único que teníamos claro era que tenía que contener el nombre una A, porque el logotipo de mi, tanto como Abel Jazz como Diosa y demás, bueno, es verdad, lo llevo aquí, ¿ves? Es verdad. Los oyentes no pueden. No oye, puede, qué chulo, ¿no? ¿Has visto? Madre mía, muy, muy chulo, muy chulo. Entonces tenía que contener el logotipo, ¿no? El que es la A, ¿no? Y bueno, empezamos a dar vueltas y vueltas y de repente apareció Diosa. Que al principio fue un poco chocante, ¿no? Porque era como, hombre, un grupo de rock y ponerte Diosa. Pero precisamente eso es lo que nos acabó convenciendo. El hecho de que sabíamos que era un nombre que creo que no iba a dejar indiferente a nadie. No, la verdad es que crea expectación, ¿no? Y eso, ¿no? Como que, y creo que no se olvida. No se olvida, que cuando dices, Diosa, mira, vale, sí, sí, lo buscaré, ¿no? Entonces... Y yo no me voy a olvidar el colgante este que lleva, ¿no? Que he dicho muy chulo, muy chulo. Los oyentes que no podéis verlo, ¿no? Yo voy a ser vuestros ojos. Y os puedo decir que es la letra que hay en el logotipo, ¿no? De la web que claro, os he dicho antes, sí, tanto... la de Abel Jazz. Y hay una cosa que me encanta de la web, que es una frase que dice, le ponemos sonido al silencio. ¡Wow! Es que me parece genial. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo le ponéis sonido al silencio? ¿Qué pues, cosas engloban todo lo que es musical production? Claro, precisamente es una, para mí, una muy buena manera de intentar definir en qué consiste mi trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa que a mucha gente le sorprendería mucho es cuando te llega una secuencia de una película de acción y nosotros nos tenemos que encargar de ponerle el sonido, pero no solo la parte de la música, sino también la parte del audio, es decir, todos esos puñetazos, disparos, patadas, que en la realidad no suenan como en el cine ni de lejos, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos también de hacer esa parte del audio, ¿no? Ponerle las patadas, los puñetazos, la música, es decir, sí, acabamos poniéndole sonido al silencio, ¿no? Oye, ¿y esto cómo se hace? O sea, un día tenéis un concierto, otro día tenéis que grabar este trozo de película de puñetazos y vosotros mismos os liáis a puñetazo limpio para que suene luego la película, ¿no? No estaría mal, ¿eh? No sería mala idea, porque así si el concierto... Venga, chicos, hoy toca puñetazo, venga, vamos a darlo, ¿no? Si el concierto sale mal, pues lo discutimos luego haciendo la película. No, bueno, la verdad es que trabajamos con librerías. Algunas veces también se intenta crear esos sonidos. Por ejemplo, los sonidos de puñetazos se crean pegando puñetazos a un trozo de carne. No me digas. Sí, sí, sí. Entonces, eso grabado. Auténtico, un trozo de carne. Claro, un trozo de carne auténtico, le pegas ahí. Cogemos el pollo, nos liamos ahí. Exacto. Y entonces ahí lo que haces es grabarlo con un micro bueno, que es lo que... Eso es lo que potencia ese sonido, ¿no? Claro. Porque evidentemente lo que decimos, un puñetazo en la realidad no suena así. Pero si tú tuvieras la capacidad de grabar ese puñetazo desde muy cerca y con un micro bueno y demás, pues acaba sonando esos super puñetazos que escuchamos en el cine, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí tengo que decir que la radio también había sido pionera en este tipo de sonidos, etcétera, sobre todo cuando Exacto. se hacían muchos seriales, ¿no? Y entonces, pues lo típico de los caballos, ¿no? Y entonces con un par de cocos estabas ahí... Pues ahí la has dado, o sea, es que no es más que eso, es recrear sonidos. Sí, es buscar la forma de reproducir ese sonido que a lo mejor no tiene nada que ver como se hace en realidad, pero cualquier cosa puede sonar a cualquier cosa, ¿no? Sí, como sí, eso es totalmente así. De hecho, en películas que se han hecho como más reales, como por ejemplo La lista de Schindler o no sé qué, que trataban de que fueran, que para que fuera más cruda, imitar a más la realidad, si te fijas, los disparos ahí son como son en la realidad, que son ¡pam! O sea, aquello es un disparo de Silvestre de Stallone, ¿no? Claro. Oye, ¿y en el tema de disparos, cómo hacéis el tema de disparos? No, a él sí que trabajamos ya con librerías que vienen ya grabadas, pack, ¿no? Claro, que nosotros tenemos en el estudio y vienes, tienes... todo tipo de armamento, vale, no sonido, fuerza, ¿eh? No esa fuerza,
No se aporta de descorchar aquello botellas de sidra. No. De momento no tenemos, mira, la manera de esto. No estaría mal tampoco. Bueno, todo es estudiarlo, ¿no? Igual descubrir algo, sí, ¿no? Sí. Igual suena todavía mejor que las librerías, ¿no? Pues, ¿qué más? Cuéntame más cosas, sobre todo, ¿cómo está el patio de las producciones musicales? ¿Cómo se convierte uno en productor musical, ¿no? Tal como está el mundo musical, que parece que ya nadie pague por escuchar nada, ¿no? O sea, que todo ya sí. Es como que todo vale, todo es gratis, ¿no? El patio está seco. No llueve nada, ¿no? No llueve, ¿no? Hombre, pues está difícil, porque realmente las grandes producciones, sobre todo en este país, están cayendo prácticamente todas. O sea, yo he tenido la suerte de trabajar en películas importantes como el Cid la Leyenda o Jisaku, que era una película de animación también. Uh-huh. Y bueno, ese tipo de grandes producciones ahora son muy difíciles de llevar a cabo porque requieren de una inversión económica muy fuerte y realmente pues se están tirando hacia atrás muchísimas, ¿no? Ya solo producen películas cuando realmente tienen detrás a un actor, a un director muy conocido con una trayectoria que de alguna manera en teoría saben que va a generar X porcentaje de taquilla. Si no, es difícil que se arriesguen y es una lástima también. Uh-huh. Porque claro, evidentemente no estoy diciendo que los directores ya consagrados no tengan que hacer películas, que por supuesto tienen que hacerlo, pero es difícil descubrir más gente que pueda tener otro lenguaje, ¿no? Esto si te sirve de consuelo, pasa en todos los ámbitos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y la sí, verdad sí, es que hacen cine los mismos, publican libros los mismos, sí, sí. Y todo el mundo está como en retroceso, ¿no? Todos los que tienen que producir no arriesgan nada, ¿no? Aquello arriesgan lo mínimo, ¿no? Totalmente. Entonces, pues ¿cómo está el patio? El patio está en Internet. Sí, sí, sí. Ha sido para mí el gran descubrimiento durante estos últimos casi 2 años, descubrir que realmente las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, es donde está el potencial real para la gente que se autoproduce, como es mi caso, y como es el caso de nuestro grupo Diosa, y generar un canal como, por ejemplo, el que yo he creado hace unos 5 meses en YouTube, que es youtube.com/abeljazztv, uh-huh. Y ahí es donde estoy explicando cómo es la música por dentro, realmente. Y bueno, ahí es donde estamos empezando a encontrar ese feedback directo con la gente y que nos hace un montón de ilusión, ¿no? Antes de entrar ahí, de entrar en el canal de YouTube, que es todo un mundo, tengo que decir, vamos a escuchar otra canción de Diosa y vamos a impregnarnos aquí del espíritu Diosa. Mind, but the feeling tonight, he could be the
¿Qué estamos escuchando ahí, Abel? Pues esta canción lleva por título de The Story of the Only Man. Uh-huh. Es una canción que compuse inspirándome en un asesino. En un asesino. Bueno, trata un poco la historia, bueno, cada uno puede interpretarla como quiera, ¿no? Pero explica un poco, yo me basé en la historia de Jack el Destripador. Uh-huh. Entonces, inspirándome en eso, pensaba que él no podía controlar la manera en la que mataba a las prostitutas, pero que a lo mejor dentro de él realmente, o sea, esa era su manera de amar. No estoy diciendo que sea Dexter ni nada de esto, pero bien, es un poco la canción empieza hablando desde la perspectiva del el policía que le está persiguiendo. Uh-huh. Y que no lo encuentra porque no lo encontraron. Uh-huh. Finalmente, y como eso le desespera. Y acaba hablando como si fuera el asesino, y que a él le desespera que se acaba cargando a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Que no puede evitarlo. Y bueno, es un poco la... Ahora voy a decir, este está ya paranoico perdido. Que también. Oye, lo que suena es fantástico, a mí me ha encantado, ¿eh? O sea, bueno, muchas gracias. ¿Y cómo nace esta canción? ¿Cómo nace en tu mente esta paranoia? Se despierta uno en medio de la noche y dices... La verdad es que las letras, precisamente, sí, es de lo último que suelo componer. A no ser que me venga una idea así a principio, que diga, mira, tal letra, vamos a hacer que hable de esto, o una canción que hable de esto. Pero normalmente empiezo trabajando con la música. Uh-huh. En el caso de todo este proyecto de Diosa, esto lo hemos hecho por partes. Si entráis en diosaweb.com lo podréis descargar, además está descarga gratuita. Y podréis ver que hay una temporada solamente, que son 4 canciones más un extra. Uh-huh. Y esto lo hicimos así porque, bueno, es una música que hice pensando mucho en que quería que sonara como muy cinematográfica o muy audiovisual. Uh-huh. Entonces me he basado mucho en sonido de películas, de bueno, un poco aprovechar todo ese trabajo que sí que he realizado para películas, pero llevarlo al pop y al rock, ¿no? La verdad que hay un pedazo de trabajo ahí, o sea, suena cinematográfico, suena a lo grande, ¿no? O sea, es como que es exuberante, ¿no? La, sí, sí, sí. Bueno, pues eso es que lo hemos, la idea, ¿no? Eso es que lo hemos conseguido. ¿Cuántos miembros estáis aquí en Diosa, entonces? 4, somos 4. Uh-huh. Me encargo de la voz y composición y producción, y luego tenemos a Tony Catalá en la guitarra, Tony Ibáñez en el bajo y Tomás Izquierdo en las baterías, y también se ha encargado de parte de la mezcla del disco, y es parte culpable también de cómo está sonando, ¿no? Uh-huh. Pues a todos esos culpables les vamos a felicitar desde aquí. Bueno, yo también. Vamos a mandar un saludo. La verdad es que son unos cracks. ¿Y esta versión, a ver, que estamos escuchando? Ah, sube, a sube. Ver, vamos a ver. Oigo. Bueno, esto... A mí me encanta esta canción, ¿eh? O sea, sí, me he enganchado a esta canción. No sé qué pasa, ¿no? Tiene... Pero no... Bueno, no lo hacía yo a él cantando esta canción. La música es universal. Y yo creo que más que esta canción me he enganchado al videoclip, ¿no? Que sale un chico con muy inteligente, se le ve, ¿no? Que yo... Con un carisma, ¿no? Que dices, no, este chico, pues sí, se le ve así, muy intelectual y muy muy majete, ¿no? Como para tomar un café o algo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¿Tú no lo has visto? No lo he visto, no lo he visto. Yo te estoy diciendo sí con la cabeza. Bueno, pues deberes para los oyentes y para Mari especialmente también, ¿no? Hay que ver este videoclip. Esto lo veo mañana. Y cuando veas ese pedazo de jardinero que tiene tatuada... Entonces lo veo esta noche. Tatuado en ese pecho depilado, perfecto. Una frase que me encanta y estoy planteándome tatuármela yo, que es... The sky is the limit. El cielo es el límite, ¿no? Limite. Dices, eso es genial. No sé ya si me gusta más eso o le ponemos sonido al silencio. Yo creo que claro, esta no me la puedo tatuar porque yo no... Bueno, sí, también le ponemos sonido al silencio, ¿eh? Me voy a apropiar de tu frase, ¿eh? Abel. Tendrás que hablar con las SGAE. Nos las veremos con las SGAE, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues, ¿qué más? Súbele dale 30 segundos más.
Esta me gustó mucho escucharla en los Juegos Olímpicos. Representaba el equipo de natación americano. Sí, sí. Y estaban ahí todos muy guau, muy happy, muy tal, ¿no? Sí, sí. Una canción súper divertida, ¿no? Y en el, volviendo al videoclip, ahora voy a dejar el jardinero de lado, pero sí que hay una cosa que también me gusta mucho, que es el grupo cantando ahí en un garaje, ¿no? Tocando en un garaje y tal, ¿no? Pero vosotros habéis visto el videoclip original de Carly Rae, pero lo que no habéis visto es el nuestro. Es verdad, no lo he visto, ese, tengo que confesarlo. Ese es el que tenéis que ver. Yo pensaba que hablabas del de él. No, ah, no, que va, que va. Estás hablando del jardín. Dinero, tío bueno, que se encuentra ahí con la Carly Rae Hispinesta, sí. Pero no ha visto el nuestro, que ese sí que hay que verlo. Claro, cuando ese me ha dicho, ¿lo has visto? Digo, no, claro, ese está es en que nuestro no lo canal, conocía. En nuestro canal de Dios a Loca Party, que yo os adelanto que es un videoclip en el que nosotros vamos en una furgoneta, nos bajamos y de enfrente de nosotros nos encontramos a nuestras cuatro primas que están tremendas y que el que las quiera ver, bueno... Yo solo adelanto que una de ellas prácticamente acaba enseñando algo de pecho. O sea, que ahí lo dejo. Yo de vosotros entraría en Diosa Loca Party en YouTube y vería el nuestro, porque es recomendable. Bueno, si se disparan las audiencias aquí en este tema, no las descargas, ¿no? Ya sabes por qué, ¿no? Porque están enseñando algo. La música, ¿no? Están enseñando. Además, música. Nuestras primas nos pidieron salir en el videoclip porque son muy pesadas y estaban diciendo, venga, va, que queremos salir, que queremos salir, que queremos salir. Y bueno, venga, va, vamos a hacer un videoclip con estas cuatro pesadas. Y lo hemos conseguido y tenéis que verlo porque están muy apenadas porque todavía no les ha salido trabajo de modelo ni nada y ellas consideran que merecen un puesto como modelos en las pasarelas. Claro. Entonces, bueno, tiempo al tiempo, eso que tú hablabas antes del tema de internet, ¿no? Que antes, bueno, antes hablábamos, ¿no? De que años A, ¿no? El único canal donde un artista se podía dar a conocer, pues era, bueno, a través de las discográficas, ¿no? Que ellos tú envías hacer una maqueta, enviarla, etcétera. Cuéntanos el antes, ¿no? Y tu perspectiva sí, pues, actual. Exactamente lo que estás comentando, ¿no? O sea, hace 10 años la única manera de darse a conocer era esa, ¿no? O sea, el típico proceso de hacer una maqueta, enviarla a todas las discográficas, que una discográfica consiguiera... que tú consiguieras que una discográfica se interesara por esa maqueta, te quisiera grabar el disco y ya a partir de ahí pues que lo colocaran en los medios de comunicación, etcétera. Y todo eso ha cambiado, ¿no? Ahora directamente ya no... Se podría decir que casi ni hay maquetas. O sea, directamente el artista decide grabarse él mismo el disco con sus medios y lo cuelga directamente en internet. Entonces... Tienen mil maneras de colgarlo, ¿no? Desde bien sea en redes sociales o utilizando una plataforma como YouTube, que evidentemente es una de las que mejor resultado da con la música, ¿no? Porque haces un vídeo, ya sea muy trabajado o menos trabajado, pero de repente te puedes encontrar que tienes 2 millones de reproducciones de tu canción. Entonces eso para una discográfica en estos momentos es muy difícil de conseguir. Claro. Y sin embargo hay artistas y youtubers, ¿no? Como J. Pelirrojo, Yellow Melo, Rash Smith, todo este tipo de gente que tienen más de 100.000, 200.000 suscriptores sin tener medios como discográficas o productoras detrás, ¿no? Solamente con su trabajo han conseguido tener ese número de seguidores detrás, que es muy difícil. Solamente con su trabajo y ahí el boca a oreja o el yo qué sé, que ha gustado, ¿cómo se produce? ¿Se ha gustado y bueno, y se extiende? Claro, como... yo creo que se produce, uno, porque le ponen mucho trabajo, o sea, aunque tú lo puedes ver y te puede gustar o no gustar, pero está claro que los chavales están dejando la piel y que muchos de ellos están suben vídeos diarios a sus canales, o sea, cada día está trabajando en un vídeo para subirlo en el canal. O sea que hay un trabajo y al final ha gustado y bueno, pues eso se va traduciendo en que uno se lo cuenta a otro. Lo que hay que entender es que hay una generación nueva, que son los chicos de 15 a 20 o 20 y pico, que ya no ven la tele, realmente ven YouTube. Entonces, ese es el cambio y eso no es el futuro, eso es el presente, ¿no? Eso es lo que está pasando. Es verdad, entre el YouTube y Facebook y tal. Claro. O sea, además se comparten, Facebook es también... Claro.
pues un canal, es que para esa, compartir los vídeos que te gustan, pues impresionante. Esa es la palabra clave en todo esto, compartir. Compartir. O sea, a mí, cada vez que alguien comparte uno de nuestros vídeos, una de nuestras canciones, me hacen un poquito más feliz. Claro, es así, o sea, sin lugar a dudas. O sea, cada vez que, o sea, si entráis ahora en nuestros canales y compartís nuestra música, pues estáis haciendo que mi trabajo sea más posible. Sí, sí. Oye, nos vamos a ir un momento a la cocina porque vamos a preparar un cóctel. No sé cómo va a salir este cóctel. Mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo. Bueno, pues nos hemos metido en la cocina porque nos vamos a tomar un cóctel así muy fashion. Se llama Silver Cloud, nube de plata, iba a decir de nieve, de yo qué sé, no sé qué iba a decir. Total, no sé cómo va a salir porque está aquí, lo tengo escrito, pero está mezclado con música, pero es que no me gusta la música que han escogido, así que la voy a quitar y entonces voy a pasar de ella y voy a, en todo caso, le voy a meter diosa por aquí en medio del cóctel. Sí. Dice que a ver, lo que tenemos que hacer es coger un vaso, hay un vaso, empezamos mal, un vaso, y le vamos a poner bastante abundante hielo, ¿vale? Entonces empezamos a regarlo, este hielo, con tónica. Y ahí lo que cogemos es una coctelera y ahí metemos un poquito de vodka macerado con guindilla y lo mezclamos con una pizca de plata comestible. No sabía que la plata pudiera ser comestible, pero deben venderla en estos sitios así de muy de delicatessens. Otra cosa es que te siente bien o mal, pero es comestible. Es comestible, o sea, ¿no? Eso está claro. Muy bien. Pues entonces, cuando ya hemos removido bien en la coctelera esta mezcla de plata comestible con el vodka macerado con guindilla, ¿vale? Lo vertemos encima de ese vaso que tenemos lleno de hielo con tónica. No llega a mezclarse del todo. Se queda arriba como unos cuatro dedos, lo que hayamos echado, ¿no? Se queda ahí como una especie de nube, por eso se llama Silver Cloud, ¿no? Y, bueno, se va bebiendo y luego sí que a medida que vas bebiendo se va acabando de mezclar. Pero queda la parte de abajo toda transparente con la tónica y los hielos, ¿no? Y después esa especie de nube ahí blanquecina, ¿no? Que ha quedado ahí haciendo aguas, ¿no? Haciendo dibujos, ¿no? Puede ser un poco como aquellas bandejas que venden con arena, ¿no? Que vas haciendo dibujitos, ¿no? Y te relaja, pues lo mismo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir aquí con Abel Jazz. Y estábamos en plena vorágine ahí de los canales, ¿no? De comunicación, que es YouTube, Facebook y toda la historia. Decías que tu canal lleva poco tiempo abierto, pero ahí hay mucha sustancia, porque yo no, la verdad que no he entrado en todo lo que tenía que entrar, ¿no? Y me hablabas de una parte que me gusta mucho, que es lo del blog, ¿no? Lo del blogger. Nació el tema porque tú querías, dejo puntos suspensivos para que puedas explicarlo tú. Sí, nació el tema realmente por una especie de medio rabieta ya con la industria. Y dije, mira, estoy harto de todo, voy a explicarlo todo en YouTube. Voy a contarlo, me van a oír. Voy a contar la verdad, me van a oír. Pero tengo que hacer un paréntesis. Venga. Porque, ¿cómo te ha tratado entonces a ti la industria discográfica? ¿Por qué saliste por piernas de ahí? A ver. ¿Cuál es el horror de la discográfica grande? El horror, tampoco es que sea un horror, yo no claro. Puedo hablar tampoco mal, no me han tratado ni mal ni horror bien. Horror entre comillas, ¿no? Aquello que dices, bueno, esto no cuadra con lo que yo quiero hacer. Claro, o sea, el problema de la industria es que es difícil que apueste por algo nuevo. Claro. Y cuando apuestan, pues quieren quedarse parte de tus higadillos y de... Que yo entiendo que haya una parte de cesión, de derechos, de todo tipo de cosas, pero es que hay cada... contrato por ahí que dices, a ver, o sea, contratos de estos como contratos de cesión de derechos de por vida más 150 años después de tu muerte. ¿Qué dices? Esto existe. Esto existe en la industria discográfica. Claro, mientras, la gran mayoría es así. Claro, llega un momento que dices, a ver, yo estoy trabajando igual que todos vosotros, entiendo que queráis ganar dinero con lo que vayamos a hacer juntos, pero creo que tiene que ser proporcional, tiene que ser justo. Y que sea por un tiempo o por
por el... El sueño de ser cantante o de hacerte un huequecito en el mundo de la música como grupo, como compositor, como cantante, como artista, puede ser una pesadilla al final, pues estar trabajando y decir, hostia, pero... Hombre, supongo que como todo, pero sí, o sea, yo creo que depende de cómo hagas las cosas, puede llegar a convertirse en una pesadilla. De hecho, no ha sido mi caso, afortunadamente. Uh-huh. Yo, o sea, estoy muy feliz con lo que hago. Tiene los dos ojos, tiene los cigarrillos, tiene los cigarrillos, todo. Lo conservo, no todo. Nada. Me lo he apostado alguna que otra vez, pero los he conservado. Pero sí que puede llegar a convertirse en una pesadilla, ¿eh? Realmente hay más de un caso de gente o artistas que han triunfado muchísimo y luego han desaparecido, ¿no? Sí, porque sí. Muchos de ellos ha sido porque han acabado tan hartos que no quieren volver a saber nunca nada más de eso. Sí, véase, sí. Por ejemplo, un caso que yo he tenido, no cerca, pero que sí que conozco, parte de esto, que es Enrique y Ana, el grupo de Enrique y sí, Ana. Sí, es cierto, sí, sí. Bueno, pues Ana no se ha vuelto a volver a hablar de ella nunca y es porque ella no quiere saber absolutamente nada, y era una niña. Uh-huh. O sea, imagínate hasta qué punto que llegarían a hacer con esa niña para que ella... ya decida que no quiere saber nada de ese mundo. Uh-huh. Habiéndolo ofrecido, o sea, y decir, puedes volver, porque parece no, pero ese grupo llegó a vender millones y millones de discos. Bueno, bueno. En todo el mundo, Ya ves, aquí nos acordamos, nos lo han contado, ¿no? Nos lo han contado, sí, sí. Nos lo han contado, exacto. Pues haciendo este paréntesis, ahora retomamos el tema del blog, ¿no? Entonces uh-huh. Dices, bueno, tengo la necesidad de explicar ahí cuál ha sido mi experiencia. Bueno, pues fíjate, o sea, tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo te ha tratado la industria? Y yo te diré, la industria ni me ha tratado ni bien ni mal, uh-huh. He tenido mis más y mis menos, evidentemente, pero, por ejemplo, ¿cómo me ha tratado la industria del blog? O sea, pues la industria del videoblog me ha tratado muchísimo mejor que la industria discográfica en mucho menos tiempo. Esto es un trato directo entre artista y su seguidor o su fan o alguien que te descubre y dice, ala, pues me gusta. He conseguido contactar incluso con gente que me ha empezado a seguir a través del videoblog, uh-huh. Que, oye, pues vamos a hacer una entrevista, vamos a publicar esto de ti. Por ejemplo, hay la gente de Inside YouTube o la gente de bloggers.es, que, bueno, ellos publican lo que tú haces sin pedirte nada a cambio, simplemente porque consideran que lo que tú estás haciendo tiene un talento o les ha gustado y creen que eso se tiene que dar a conocer. Claro, la industria discográfica no funciona así, siempre es a cambio de algo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, pues eso es para mí es un mucho mejor trato en menos tiempo, ¿no? Uh-huh. Y aparte, evidentemente, el feedback directo que tienes con la gente en el mismo momento en el que tú subes un vídeo y la gente te lo empieza a comentar, o sea, eso no, yo creo que ahora mismo no hay ningún otro medio que te pueda dar eso, ese feedback tan radical de cuelgo el vídeo y ya tienes la gente diciendo si le gusta, si no le gusta, si le ha parecido bien, si le ha parecido mal. Eso es, como artista, para mí, vamos, me parece un... Es un poco como el aplauso en un inmediato, concepto, ¿no? Sí, un aplauso, sí, sí, sí. Aplauso inmediato. Sí, quizás es eso, lo más parecido a eso es el directo, claro. O sea, cuando estás en directo. Que, por cierto... Eso, iba a decir yo, hablando de directo, a ver, ¿cuándo y cómo os encontramos? Si nos queréis ver en directo, pues vamos a estar aquí en Tarrasa el día 22 de febrero en la Sala Crossroad, uh-huh. A partir de las 11 de la noche... Y también estamos el día 15 de febrero en la Sala Café Belgrado de San Cugat del Vallés, a ese día a partir de las 12. Uh-huh. Entonces, pues bueno, espero que os vengáis, ¿eh? Cuento contigo y contigo. Claro, por lo menos sí. Dos ahí ya vienen. Ya se dejan dos. Por lo menos dos van a venir. No, yo creo que será divertido, porque lo que hacemos es el espectáculo este de Dios a Loca Party, que se trata de eso, ¿no? De canciones, como tú has dicho antes, ¿no? Dice, no me esperaba que ibas a cantar esta canción. Pues todo el espectáculo es así. O sea, canciones que tú no esperas que vayamos a cantar, las cantamos. Oye, hablando de Dios a Loca Party, ahí tenemos en esa carpeta algo metido también. Saca más tralla, vamos a ver qué hay, qué tienen guardado. Every time I think about all mistakes,
imagine how to explain. I don't wanna feel like a butterfly. That's how I feel in the middle of the thunder. So lonely and surrender. I try to get out of this fucking nightmare. One of those days, I feel on the middle of the ground. Si se sabe el truco, el truco tan sencillo de flotar ahí, no se a la estrella entre las estrellas del panorama nacional, Estela Reynolds. Ya está. ¿Qué pasa? Que los recortes han llegado también aquí. Ahorramos palabras. A ver, ¿qué te cuesta explayarte en mis cualidades artísticas? Pero si cada semana es lo mismo. He dicho 5.000 veces ya lo fantástica que eres. ¡Oh! Pues lo dices mil más. Qué rencorosilla te veo, ¿eh? Claro, como tú no brillas como yo, te mueres de los celos. No te veía yo, sí, ¿eh? Pero ya veo que te come la envidia. Yo con las mujeres no tengo feeling. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué desgracia! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Me la mala suerte! ¡Esto es horrible! ¿Pero qué te pasa, Estela? ¡Me estás asustando! ¡Se me ha roto una uña! ¡Yo sé, no puedo trabajar! ¡Esto es una lesión de índole laboral! ¡Me voy a coger la baja temporal! ¡Ya! ¿Pero qué dices, Estela? ¿Tú alucinas? ¿Cómo vas a pedir la baja laboral por una uña? Perdona, pero no estamos hablando de una uña cualquiera. Es la uña de Estela Reynos. Estoy por colgarla en el eBay ese y ponerla en subasta, que seguro que me forro. Yo de verdad que hoy estás peor que nunca, ¿eh? ¿Quién va a querer una uña tuya, hija mía? ¡Qué ataque tan gratuito a mi integridad y mi autoestima! ¿Cómo que quién? Mis huestes de fans se matarían con un mechón de mi pelo, un rizo de mi vello púbico o una pestaña. ¿Por qué no una uña? Oye, creo que he tenido una idea de negocio. Tanto otra gente aquí que habla de emprendeduría me están contagiando. Estela Reynos, empresaria de éxito o multimillonaria por la venta de una startup. ¿Una startup? Madre mía, te veo muy puesta en el tema, ¿eh? ¿Pero de qué ibas a montar tú la empresa? Pues no lo sé, pero ya se me ocurrirá algo. ¡Ya lo tengo! Me he iluminado. Objetos de culto. Vaya Estela Reynolds. ¿El qué? Cejas para regalar con objetos que han poseído las estrellas más fulgurantes de la cinematografía mundial. Mechón de pelo de Brad Pitt, cigarrillo de Humphrey Bogart, copa de los labios marcados de Marilyn Monroe, encendedor de George Clooney... Pero espera un momento, a ver.
¿Tú tienes todas esas cosas que estás diciendo? ¿Pero yo cómo voy a tener todas esas cosas, Virginia? ¿Qué te crees? ¿Que tengo el síndrome de Diógenes y voy por ahí recogiendo toda la mierda que me encuentro por la calle? Hombre, pues entonces, ¿qué es lo que vas a vender? ¿De dónde vas a sacar tú la materia prima? Pues de los chinos, como hace todo el mundo. ¿Pero cómo? O sea, importación de China. ¿Pero tú quieres decir que en China tendrán objetos de culto, de estos iconos de la cultura occidental? Yo he dicho chinos. Con una copa de 60 céntimos y un pintalabios rojo tengo la copa de Marilyn Monroe. De una peluca me salen 40 mechones de Brad Pitt. Y cigarrillos de Bogart, mira, el cenicero de la tarde ya me vale. Con 50 euros me monto un negocio que puede generar millones y en 6 meses estoy viviendo Space Options Around the World. Yo estoy alucinando, Estela, eso es un fraude. El business es así. Aquí ya no hay trigo limpio para nadie. Aquí los bancos han abierto la veda con los productos tóxicos que han dejado en bragas hasta los pobres jubilados. Y ya no hay código ético para nadie. Ay, no digas esas cosas, que me deprimes. Además, ¿quién quieres que te compre si ya has hecho el fraude público? Te habrá escuchado todo el mundo. ¡Oh, qué miedo! Radio Makuto informa al mundo. Si nos deben escuchar cuatro gatos. Aquí todo el mundo está viendo Sálvame Deluxe o Gandía Shore. La telebasura es el opio del pueblo, Virginia. Hablando de pueblo. A ver, ¿yo qué hago aquí? ¿No tengo un consultorio? Pues venga, léeme una carta que parece que me pagáis para hacer discursos. Ay, es verdad, ¿eh? Nos liamos con todo. Bueno, venga, te voy a leer la carta. A ver, queridísima Estela, yo te conozco. Me llamo Enriqueta García Moreno y fui contigo al colegio. Eras una niña muy mala, me tirabas de las trenzas y me llamabas tonta. Pero quiero que sepas que ya te he perdonado. Yo también quería ser actriz, pero no he llegado muy lejos. Hice una obra de teatro en el Casal de Jubilados, La gata sobre el tejado de zinc caliente. Pero me puse muy nerviosa y me olvidaba del papel. Tú has arruinado mi vida porque siempre he creído que eras mejor que yo. Pero ahora, después de 3 años de terapia Gestalt, estoy curada y te escribo para decirte que tú no eres mejor que yo, que somos las dos iguales. Firmado, Enriqueta. Querida Enriqueta, no tengo ni la más remota idea de quién coño eres, pero tengo que decirte que te has gastado el dinero para nada. Has tirado 3 años y sabe Dios cuántos miles de euros en una mentira. ¿Cómo vamos a ser las dos iguales? A ver, razona, ¿cómo vas a ser actriz con ese nombre? Enriqueta García Moreno, nombre vulgar, te ama de casa, chochona y sin glamour, que es lo que debes ser. Aunque no envías fotos ni falta que hace, dices que te tiraba de las trenzas y te llamaba tonta. Ya has abierto el cajón de mierda. ¿Quién te manda a explicar mi vida? Pero si te soy sincera, es que leo tu carta y ya me dan ganas de darte otra vez por el pelo. Tienes suerte que no te tengo delante. ¡Ah! Y borra eso del teatro en el Casal de los Jubilados, que nos tiras años encima. Y empieza con cosas más sencillitas. ¿Dónde vas con la gata? Te viene grande, Enriqueta. Asume tu vulgaridad y tu falta de atractivo. Estela, por favor, ¿cómo te pasas? La debes haber dejado cao. ¿Cómo le dices todo eso a la pobre? Si además está desintoxicando de ti con terapia de shock. ¿Pero qué quieres que le diga? ¡Le miento! A mí las paranoicas con falta de personalidad no me gustan. Nada me recuerda en la película de Mujer Blanca Soltera Busca. Que no me digas que también te quitaron el papel, ¿no? No, me pasaron el papel y no sé, no lo vi para mí. Y eso de imitar y encima la socilla de Bridget Fonda, que tampoco es nada exuberante, no sé, me pareció poco creíble. De todos modos, Estela, yo creo que deberías pedir perdón a Enriqueta. No sé, ¡ay, Enriqueta! Perdóname por haberte tirado de las trenzas de niña. ¿Pero qué dices? Yo decía por lo que le has dicho ahora, que me parece muchísimo peor. Vamos, si ha necesitado 3 años de terapia por los tirones de trenzas, con lo que le has dicho hoy se jubila en terapia de grupo. ¡Ah! Que no se puede decir la verdad. ¿Qué le digo? Enriqueta García Moreno. Le has hecho la sombra a Penélope Cruz en Hollywood. Yo no te digo eso, pero es que le habrás dejado la autoestima hecha picadillo. No, perdona, pero Enriqueta ya ha venido al consultorio sin autoestima. Yo le he quitado nada. Mira, yo no soy psicóloga, pero le voy a decir algo que le va a servir. Enriqueta, vives apegada al pasado y con el pelo atado a las trenzas. Suéltate la melena, ponte tacones, píntate los labios de rojo y la próxima vez que hagas teatro no empieces a tartamudear como una mema. Entra ahí y cómete al pueblo. La gata sobre tejado de zinc también puede ser tú. Venga, con un par de narices, Enriqueta, y no vivas más en mi sombra. Bueno, ahora sí que me has dejado impactada, ¿eh? Yo creo que eso sí que la va a animar, ¿eh? Si quieres brillar del todo, mira, mándame 100 euros y te mando un rush de la mismísima Marilyn Monroe. Se ve que se van a caer de culo los jubilados del Casal. Ya me extrañaba a mí, el rush ese no será del chino mandarino, ¿eh? ¡No!
No, no, ese es el auténtico. Lo mandó Marilyn con las memorias que le mandó a mi madre. Y no me preguntes, que ya no hay tiempo para contar historia. ¡Que me voy a Brasil al carnaval! ¡Hala, qué bien, ¿no? ¿Cómo te lo pasas? ¡Adiós! ¡Venga! ¡Acabar por saco todo! ¡Adiós, Estela! ¡Adiós! Y en ella está el posibilis, verdad. Pues buscan las cosas civiles, las civiles, y dan la sensación de acariciar. Abel Jazz, aquí estamos de nuevo hablando y háblame más de Diosa Loca Party. Ese es el trabajo, ¿no? Uh-huh. El grupo es Diosa y Diosa Loca Party es la... Sí, a ver, Diosa es el grupo. Ajá. Entonces, dentro de Diosa tenéis canciones como esta, como One of Those Days, que son canciones propias, canciones nuestras, de composición propia, digamos, temas originales del grupo, que es lo que hemos venido haciendo durante todo el tiempo que llevamos de carrera, ¿no? Pero llegó un momento en que... por una serie de parones y demás, decidimos que queríamos montar un espectáculo de versiones también, ¿no? De coger canciones que pensábamos que podían ser divertidas versionar, pero rockearlas, ¿no? Haciéndolas en rock. Uh-huh. Y nos parecía que lo más divertido era coger precisamente la música del sitio donde no nos van a dejar sonar, que es la Radio Fórmula, ¿no? Porque ahora mismo, desgraciadamente, en la Radio Fórmula están poniendo muy poquito rock, ¿no? Uh-huh. La música electrónica está viviendo un indiscutible momento de oro, y entonces, pues bueno, el rock ha quedado como en un segundo plano, aunque yo creo que antes o después volverá, porque ¿no? el rock siempre va a estar ahí, ¿no? Pero nosotros hemos querido hacer eso, ¿no? Entonces cogemos canciones de Adele, cogemos canciones de Britney Spears, cogemos incluso la Cerebro y les metemos el rock por las venas y sale esto de Diosa Loca Party, ¿no? Porque, bueno, no sé, fue una manera de llamarlo. ¿Cómo llamamos el espectáculo? Pues como es una locura y es una fiesta, pues Diosa Loca Party. Que también me parece, haciendo el chiste, pues como la party más loca de Diosa. Muy bien. Oye, una cosa, y el tema de la piratería y todo eso, ¿qué tal? ¿Esto afecta? A nosotros como no vendemos ni un solo disco, pues no nos afecta nada. En absoluto, ¿no? Una cosa, os voy a interrumpir otra vez. Sí, pero cuéntame. Es que tengo curiosidad, ¿vale? Sí, y como hablando claro. Los dos no escucho, sí. Está sonando la de Rolling in the Deep, que a ti te oye, encanta. Oye, métela, ¿vale? Dale traña. Vamos a sí, claro que versión. Sí. The skies of your love, they leave me breathless. I can't help feeling. I'm gonna
Bueno, yo la encuentro genial. Yo tengo que decir que es que además yo tengo un alma bastante rockera, ¿no? Mari por ahí también, ¿no? Dice, estamos haciendo un me gusta. A ver, pues a ver si os veo el día 22, ¿eh? Aquí en el Crossroads de Tarrasa. Ahí estamos, seguro. Además, tengo que decir que cuesta mucho, o sea, coger una canción que esté muy mitificada, ¿no? Y hacer una versión, o sea, dándole una personalidad, dándole un toque, pues esto, ¿no? Diferente, ¿no? Uh-huh. Y que suene bien, ¿no? Y que no te recuerde a la otra, ¿no? Bueno, nosotros lo que intentamos hacer es respetar muchísimo el original. Uh-huh. O sea, si te das cuenta, o sea, se reconoce canción, se reconoce. Pero vestirla de rock. Vestirla de rock, es un poco eso, ¿no? Es decir, es una canción que evidentemente es de pop. Sí. Pues la vestimos ahora con el traje de rock. Y le queda bien, ¿eh? No le queda nada mal. Mucha gente, o sea, la gracia de eso es que yo creo que lo que intentamos hacer, humildemente, ¿no? Pero de alguna manera es acercar el rock al pop y el pop al rock. Okay. Es decir, a mucha gente que le gusta el rock, de repente con nuestra diosa Loca Party hay canciones que se han dado cuenta de que eran grandes canciones. Uh-huh. Pero al estar con el vestido de pop no les gustaba, ¿no? Y al revés también, ¿no? Gente que dice, oh, no, es que a mí el rock, oh, mucho ruido, tal, no sé cuánto. Y sin embargo, al escuchar su canción favorita, pero vestida de rock y que no le quede mal el vestido, ¿no? Es como, ah, ostras, pues mira, la verdad es que no está tan mal eso del rock. Y es un poco también la meta que nos hemos propuesto, ¿no? Con el espectáculo. Un poco reeducar un poco el oído también, ¿no? Porque además sucede una cosa también, que el que haya escuchado algo de rock y haya sentido esta sensación, haya tenido esta sensación de, uy, demasiado ruido para mí, uh-huh, es como que ya lo aparta, ¿no? Y ya no. Y bueno, sí. Y hay canciones de rock. Dínoslo a nosotros, que tenemos los problemas que tenemos para ir a tocar a las salas, porque no digas, hacemos porque mucho dices, ruido. Ostras, no me digas. O sea, dices la palabra rock y ya es como si lo entras al diablo o algo, ¿no? Sí, sí, más de un sitio, uy, rock, uff, mucho ruido. Uh-huh. Bueno, pues nada, no sé, tenemos que hacer rock. Silencioso. A ver cómo se consigue, pero es difícil, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahí estamos. Claro, yo creo que, bueno, cada uno tiene su pequeña batalla y su pequeña lucha, ¿no? Y entonces, ahí está, ¿no? Que si esto es con lo que te sientes realizado, pues yo creo que hay que luchar. Nada, ahí estamos, o sea, luchando, peleándonos con todo el mundo. Claro, hay que llevar la bandera del rock, pues hay que llevar la bandera del rock a donde sea. Nada, tenemos nuestros aliados ahí en YouTube, en Facebook y en Twitter, que además aprovecho aquí para saludarles a todos, que sé que muchos de ellos luego escuchan estas entrevistas en internet y demás, y les hace ilusión que les mencione. Así que gracias a todos por estar ahí, que sois la fuerza que nos dais todos los días con vuestros comentarios y demás para seguir haciendo esto. Sí. Además, yo creo que también la ventaja es que uno se siente en internet y en YouTube y tal, ¿no? Descubridor, ¿no? Cuando descubres algo que dices, ¡guau! Esto, ¿cómo suena? Y tal. También. Pues el hecho de compartir, que decías tú antes y tal, ¿no? No solo compartir, sino es descubrir, ¿no? Esta pequeña joya la he sacado yo, o sea, sin que nadie me diga, mira, escucha esto, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. O sea, a mí cada día me llega un comentario de, wow, no te había visto hasta ahora y te he descubierto y no sé qué. Esa sensación, yo creo que es tan agradable como para ellos, ¿no? Porque descubren algo que nuevo, que les gusta, pero bueno, para nosotros no te puedo ni contar, ¿no? O sea, que te digan, wow, te acabo de descubrir y me ha gustado muchísimo lo que haces. Pues es subidón, como digo yo, subidón. Muy bien. Luego seguiremos hablando de las canciones, pero siempre tenemos un rinconcito para los pensadores y los filósofos, ¿no? Y les damos un poco de cabida aquí. ¿A ti te gusta la filosofía? Sí, sobre todo la filosofía rápida. Bueno, la canción, la música es filosofía también. Sí, pero yo es que estudié letras puras y me tragué a Sócrates, Platón y no me, toda esta no me gente. Digas. Claro. Sí. Entonces, bueno, lo de Platón y demás es un poco lo de la cueva aquella y demás. Yo sigo sin entenderlo, ¿eh? Pero bueno, si él dice que es así, pues venga. Vaya, bueno, es una terapia también para ir contra los tiempos que corren, que es como al revés a veces, ¿no? De no pensar, ¿no? Si nos referimos a, no sé, pues a la televisión, al reality show, a la caja tonta, ¿no? Que afortunadamente no es lo que más se lleva, como tú decías, ¿no? Pues vamos ahí con nuestras frases.
La música es sinónimo de libertad, libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor. Kurt Cobain. La música es el arte más directo. Entra por el oído y va al corazón. Magdalena Martínez. En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad. Arthur Schopenhauer. Y ya que nos ponemos a filosofear, Delicatessen nos quiere recordar la filosofía del programa, alimentar el cuerpo de forma sana y equilibrada, y también la mente. Para ello os ayudamos semana a semana, y por eso os quiero pedir dos cosas. Volved a Delicatessen y alimentar vuestras mentes, porque la mente no engorda, crece. Radio Star.